Good evening, Reina. Good evening, Nidia. Good evening, teacher. Good evening, how are you today? Very good. Fantastic day. Yeah, it's Friday. Finally. Yes. Any plans for the weekend? No. No, No just plans. No. rest. Sleep. Sleep, watch TV. Sleep, watch TV, listen to music. Yeah, sounds good. Sounds good. And the Thank rest of you? you. Watch series of Netflix. Oh, nice plan. Nice. Yes, Nice me plan. too. Excellent. Great. Okay, thank you for being here on time. Okay, Alejandro says he's working. Okay, Alejandro, so you're going to be a listener. That's fine. Thank you for being on time. In honor to the people who's on time always, so I'm not going to waste your time. So I'm going to start the class right away. Thank you for being on time, for being so responsible as always. So let me share my screen again. From the last part, we were, let's say, this is what we were practicing yesterday, right? Let's give me 1 second. It's kind of okay. Yesterday, we were practicing how to show agreement using this kind of short replies, right? And this is what we're going to continue practicing. But before going there, we have this vocabulary about food. So listen, this healthy, salty, spicy, bland, greasy, rich, delicious. Rich. Miss, what is rich food? Rich food refers to that kind of food that contains a lot of fat, a lot of butter, a lot of eggs, oil, sugar. It's high in calories. That is rich food. It's like to fast food. Not really. So, because fast food can contain a lot of like fat, but the rich food, contains a lot of butter, sugar, for example. Creo que ahí te puse una también con 69. Okay, is that clear? Es como comida que es alta en, tiene demasiado grasa, demasiada mantequilla, huevos, aceite, azúcar. Entonces, la comida rápida suele ser como decir hamburguesas, papas, etcétera, y no es como dulce, ¿verdad? So, por eso es como, no es exactamente comida It's rápida. like too greasy food. Greasy food, la greasy food puede ser más bien la comida rápida, comida frita, comida abundante en grasa, frituras, comida rápida, can be greasy food, And the bland food, la comida esta, bland food se refiere a comida, bueno, alimentos suaves, blandos, los que se utilizan cuando uno está, por ejemplo, en a bland diet, en dieta blanda, por ejemplo, sopas, comida no condimentada, a eso se refiere, a comida suave, no condimentada. Eso es bland food. Any other question about this vocabulary? No?
Okay. Hello, teacher. No question. Mm-hmm. Good. So what we have here is a short review of what we studied yesterday on how to show agreement using these short responses. And here it says that we're going to use so or to after an affirmative statement. For example, I'm crazy about sushi. So am I, or I am too. We're gonna use neither or not either after a negative statement. For example, I don't like fast food. Neither do I. I don't either. With so and neither, the verb comes before the subject. For example, so am I. Neither do I. That is like a summary of what we were studying yesterday. And being said that, we're going to choose the correct responses to show that B agrees with A. The number one, it's already done for us. So it says, I'm in the mood for something salty. The answer is, I am too. Let's take a look to the number two and tell me what would be the most appropriate response. I can't stand fast food. Neither do I. Are you sure? Neither do I. I can't stand fast food. I have the auxiliary can't here. Neither can I. I have two options here. Neither do I, and I can't either. Either. I can't either. I can't either. Now, number three. I really like Korean food. So do I. I am too. So do I. So do I, correct, Joanna. ¿Por qué so do I? No, porque no. Joanna. Sorry. no lleva el verbo. No lleva el verbo be. Verbo to be. Entonces, cuando no lleva verbo to be, no lleva auxiliar can o otra cosa por ahí, quiere decir que la oración es presente simple y el auxiliar del presente simple, en ese caso, es tú. Muy bien, Johanna, excelente. Veo que sí, puso atención a la tarea. Practice, teacher, también. Practice, ok. Good. Yeah. Excellent. Thank you. Number four, I don't eat Italian food very often. I don't either. I don't either. Excellent. I don't either. I am not crazy about pizza. I am too. No, neither am I. Excellent. All right. So, we're going to continue practicing. Aquí estaba fácil porque solo era de escoger. Pero vamos a ver el siguiente ejercicio. In this one, we have to write the responses to show agreement with these statements. Aquí ustedes van a tener que escribir las respuestas. I will give you time for you to do it in your notebooks or in the material if you have printed it. So you can work in your notebook. I'm going to allow it some minutes. Okay.
Let me know if you have any questions. I am here. No question, teacher. Okay. Have you finished? Finished, teacher. Finish. Okay, volunteer for number one. Me. Okay, Joanna. I'm not a very good cook. Neither am I. Oh, I'm not either. Excellent. Very good, Joanna. Thank Excellent you. That you made the two options. Good. Thank you, teacher.
You're welcome. And number two, volunteer. Me, teacher. Okay, Karen. I am Ken in either. Number two, I love French fries. So what is the reply? I can either not. No, I can. No, porque no tenemos el auxiliar can. Aquí en la oración no está el can. Sería su I. Edson. No, le iba a ayudar, pero creo que ya la respondió correctamente. Ajá, sería so do I. Or I do too. So do I or I do too. Very good, Karen. Number three, Edson. I can eat very spicy food. Neither can I. Okay, neither can I. Very good. Volunteer for number four. Number four. Me, teacher. Okay, Joanna, thank you. I don't either. I don't either. Very good. Number five, volunteer. Me, teacher. Thank you. I can make delicious desserts. I can too. I can too. Okay. Very good. Thank you so much. Now we have more practice on this topic. We have these 10 sentences. Remember that we're going to do the same as in this exercise. The difference is that now we're going to make it in groups so that you can review together and share your ideas on how to reply. Remember, we're showing agreement, and this exercise is similar to this one. The only difference is that now we're going to make it in groups. You can take notes in your notebook, or you can do it here, sharing a screen. This is in the material from the platform and also in the material that I sent before classes. So let me create the rooms for you.
Hola. Hello, Reina. Hola, me sacó. Mire, a mí también cuando quise ingresar a los grupos. Ajá, Me me queda en sacó y negro está la bien. Y pantalla ahora y no me acepta en los audífonos. Espérenme, me los quiero poner a ver si me los acepta. ¿Sí me escucha? Sí, la escucho. Ay, vaya, pues sí. Ay. Puede compartir pantalla. Usted, con usted estuve ayer, va. Y conmigo. Mira, ya solo nosotros nos pone juntas. Sí, Mire, está bueno, mejor así aprendemos. Pero voy a poner, creo que ese es el del, ¿cómo se llama? Del PowerPoint, voy a poner. Sí. Ajá, espérenme El aquí. PowerPoint. Quiero ver. Ay, yo no me acuerdo. Copy, creo que este es. Es que mi computadora está en inglés. Ah. Y Para entonces. compartir pantalla es share. Ajá. Ahora, esa es, ¿verdad? Sí, ahí, sí. Es ¿Y la qué siguiente vamos a página. hacer? Este. Este es Sí. verdad. Sí. ¡Qué emoción! Ya ve que aprendí. Ya vio, ¿verdad? No se le olvidó. Sí, Y porque aprendí. este Inter, así como me falla, ¿no? Sí, Y espera, a el saber. power porque no me lo agarra. ¿Ah? A saber por qué a mí también. La vez anterior así fue también que me saca. Vaya, vamos a Vale, la contestar. primera. Sí. Ajá. En el cuaderno yo digo que ir, yo voy a poner el número uno y voy a contestar la respuesta. Ajá. La Ajá, solo primera dice, respuestas. I'm not crazy, I bought French food. Comida francesa, ¿es verdad? Ajá. Entonces la respuesta sería, Neither I am. Neither I am. Neither am I. Neither am I. Am I. Ajá. Primero am y Sí. después I. Sí. Esa parte no la entendí cuando vamos a utilizar porque está, ¿cómo se llama? Neither I am. Ajá, am I. Am Y I. está I am not either. Pero cuando usamos el Ajá. either, ajá, cuando usamos el Cuando either, es. primero va el subject, después el verb to be, El verbo to be después. y El después sujeto. va El sujeto. el sujeto y por último Ah, ok. la negación. La otra dice, I can't eat any kind of food. No puedo comer qué. Ahí dice que puede comer, Ah, como puedo que puede comer. cualquier tipo de comida. Y sería. Ahí sería, ¿cómo es So, positiva? ajá. Suduay. No, está con el Ken. Ay, sí, es cierto. Entonces sería. I. So can I. So, sí, así. O. So can I. So can I, o I can too. Oh, I can too. Ajá. La I think número Mexican tres. food is Ajá. delicious. Sí, ese también es positivo, ¿verdad? Esa es positiva. También lo mismo. So can I. Pero ahí cuando no lleva el verbo to be, se usa el do. So do I. No lleva el verbo to be. Ajá, no lleva el verbo to be. Porque dice I think. Solo es el Ah, subject y el verbo. Verbo, cuando es eso es lo que presente yo no entendí. simple. Ajá, ese es el que Una no es. entendí. Entonces Ajá. Cuando no es. lleva can y cuando no Ajá. lleva el verbo to be, Ajá. entonces se usa el do. So I do do. I. O I do I too. do too. Cuando es en positivo. Oh, entonces sería I do too. Ajá, o you do o so do I, cualquiera de las dos. Ay. El otro, I can't stand crazy food. Esa es negativa. Ajá, no puedo com no puedo comida grasosa, algo así va. Ajá, Tan pero no sé está, qué. no sé Espérame. tampoco. Pero solo veamos el verbo.
el auxiliar es can, pero está en negativo. En negativo. Esa es la respuesta. Sería neither can I. Ajá, neither can I. Ay, y el otro, I don't like salty food. Comida salada, no le gusta la comida salada. Esa es negativa también. I don't like, entonces ese sería I don't like. Sería neither do I. Ahí, sí, neither do I, sí. Ay, se escucha bien feo, creo que es mi micrófono, ¿verdad? Pero yo le escucho bien. Yo No, creo yo que escucho. es mi inter. Ajá, me oye entrecortada. Es que se escucha como. No, yo creo que es mi micrófono el que se escucha así como cositos, como interferencia, algo así. Ah, ya. Sí, porque yo le Neither escucho do bien I. a usted. El otro es I am the moon for something space. Esa ya lo vi. La comida picante. Dice. Las seis. Ajá, las seis. I in the mood for something spicy. Quiere comer algo, comida picante, algo así. O está. Dice. Mood, ¿qué significa saber? Eso sí no sé, something spicy. Pero es Ajá, positivo, es ¿verdad? algo picante, como que ajá, es quisiera como algo picante. Eso es exacto. positivo. Es positiva, ¿va? Ajá, estoy Sí. De ganas de algo o tengo deseos, tengo humor para algo, ajá. Ajá, thank por you, teacher. ejemplo, sí, y no aplica como solo a comida, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice las seis. I'm in the mood for something spicy. Es como tengo ganas de algo o estoy como para algo condimentado, picante. Igual es como si le dicen let's go out for dinner y usted no tiene ganas de salir, so you say I'm not in the mood. I am not in the mood. In the mood. Ajá, I am not in the mood. O sea, in the mood significa deseo, algo así. Como no estoy de ganas, no estoy de humor para eso. Sí, okay. Por ejemplo, dicen, let's watch a movie. Y usted no tiene ganas de ver, I'm sorry, I'm not in the mood. Let's do something different, something else, but I'm not in the mood. Movies. I'm not in the mood. Pero ese es positivo, ¿verdad? Entonces tiene que ser so I do. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? No, ese verbo to be. Ese es I'm too. I am too. I am, no, I do too. No. I do too. No sé. No, ahí es el verbo to be. Ahí sería. Ajá, es el verbo to be. So am do I. I. No, so am I. I am too. So am I, ¿verdad? Ajá. I'm tired. Tired es como cansado. Sí. De la comida chatarra o comida grasa. Ajá, está. Ajá, de la comida chatarra, comida rápida. Comida rápida. Entonces, también es so am también, I. También, sí. So am I. I don't enjoy rich food very much. No disfruta comer comida. Rich dijo que era como con calorías, ¿verdad? Algo así. Lleno de calorías. Ajá, no le gusta, no disfruta comer comida. No disfruta mucho. Entonces es negativo, ¿verdad? Ese es negativo. Entonces, I don't, la respuesta sería, I am not either. Sí. No, ahí va el do.
Ahí va con el do. Porque lleva el auxiliar. I don't either. I don't either. Siempre como comida saludable. Ay, porque es cierto. Ay, es cierto. It's for yo también le voy a poner. Ay, tú. Yo le puse. So do I. So do I. Ay, no. So do I. Yo también. No puedo comer comida, ¿qué? No recuerdo cómo es que dijo la teacher ahí. Blanche, siempre la noto. Ay, yo estoy como haciendo. No condimentada. Ajá. Bland, ajá. La bland food se refiere a comida como simple, suave. Ajá. Sin sal. Ah, sin sal. Ajá. I can. Gracias, teacher. Ah, yo tampoco. Yo tampoco, no me gusta la comida sin sal. Ah. Cava. Entonces ahí tiene Ken, es Ken, ¿verdad? Sí. I can either. Así es. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, así es. I can either. Finish. Finish. Ya finish. Ay, hola, que no me equivoqué. Oh, primera vez que no. I can either. Okay. Sí, yo tengo esa confusión en el uso de. Pero ya más o menos, yo creo que con la práctica, ¿verdad? Sí, es I que sí, hay need que. To speak English. Ay, practice. Ay, pero es que yo sola, porque. Yo sola, porque aquí en mi casa, ¿cómo me hacen burla? Ah, yo a mis hijos les hablo en inglés. Ay, no, el mayor ahí me entiende un poco. Pero sí, pero ay, yo tengo que practicar. Es que a mí me da pena hablarlo. Pues ese en es mi el mente problema. En mi mente my pronunciation is perfect. Ese es el problema que todos tenemos. Porque igual yo aquí en la casa hablo así, va en inglés, mi esposa, mi hijo. Aunque no me entienden, a veces me agarran la idea. Pero ellos no se burlan, va, pero ya afuera sí. Es que sí, con las personas que uno. Ajá. Sí. Porque pueden decir, ahí está alucinando, anda. Yeah, but you don't care. You don't have to care about it. So you try. Siempre sentimos. Que nuestra pronunciación no es. Bueno, my English is funny. Dicho. Yo tengo un problema que yo las ideas las tengo en la cabeza, y yo me hago conversaciones en la cabeza, pero cuando ya las voy a expresar, me trabo toda. Ya no las puedo hablar. Pero yo creo que es por lo mismo que usted dice que le da pena. ¿Verdad? Yo creo que tienen que aprender a confiar en ustedes mismos, porque... es o a que no les importe, ¿verdad? Porque realmente, miren, no hay, bueno, incluso ellos en sus regiones diferentes tienen acentos también. Entonces, y ya no digamos nosotros, ¿verdad? Entonces, y sí. Créanme, he escuchado así que hablan algo, la pronunciación no. Nada americana, ni siquiera británico, pero ahí están trabajando en call centers. Y no, es a veces la gente le pregunta a uno, incluso a mí una vez me preguntó una clienta, me dijo, tú hablas, y no me lo tomes a mal, me dijo, hablas similar a una compañera que yo tengo y ella es latina, me dijo, eres latina. Y yo, sí. Ajá. Entonces siempre identifican algún acento. No, sí. No, obvio no es nuestro como nativo, ¿verdad? Y eso tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Pero es no. Que en nuestra mente lo hablamos perfecto.
Cuando, o sea, podemos contestar, bueno, yo puedo Pues contestar, sí. pero hablarlo, es que hablarlo así que me salga. Yo me he grabado y me escucho, ay, no, yo me río yo sola. No, but yes, and there is different people. No sé si han escuchado de los hindús, de los Sí. asiáticos, del acento de ellos. It's Sí. quite really, si lo buscan grabaciones, se van a dar cuenta que realmente no deberían de sentir pena porque hay diferentes y la gente entiende, le entienden. Lo único que queda en evidencia es que uno no es hablante nativo. Pero Pues sí. ustedes hacen el intento y se les entiende. Yo les entiendo lo que me dicen. Así es que no tengan pena. El Okay, intento teacher. lo están Okay. haciendo y eso es lo que importa. Y uno de verdad que no es perfecto. Y Sí. desgraciadamente, nosotros juzgamos más que la gente americana. Eso Ajá. Los sí. americanos incluso están dispuestos como a ayudar, porque uno no lo sabe todo, no somos Exacto. hablantes como, no somos perfectos con eso y hay Nativos. cosas que no las sabemos. En mi trabajo trabajamos y eso envuelve colores, colores y hay tantas cosas con los colores, colores que yo ni siquiera sabía que existían. Y a veces uno ahí anda como pajareando, ¿verdad? Me dice una vez una compañera. Ay, Florcita, me está preguntando un cliente por algo color peacock. Usted sabe qué es ese color. Y yo, a peacock is the bird, es el pavo real. Así es, peacock. Es un pavo real. Entonces yo no lo sé, lo busqué en Google, puse peacock color imágenes. Y ya le dije, mira, fíjate que se parece al que le decimos fur green, decirle, o buscarlo en el catálogo, decirle que vaya a la página tal y tal y tal. Entonces ya le ayudé. En mi vida yo no sabía que existía, pero color peacock, que yo solo me imaginé el ave, lo busqué en Google y ya. Y otra vez me pasó a mí, me dijo, llamó una persona de los vendedores y me dijo, te voy a dar un código, mételo en el sistema y quiero que me digas qué color es, qué descripción te sale. Ok, y ya me dio el número y decía tablecloth, era un mantel de mesa, pero decía color mauve, así, mauve. Existe el color mauve en español y le decimos mauve, pero yo no tenía idea y yo, ay Dios mío, ¿cómo le digo esto? Nunca había dicho ese color. Entonces le leí la descripción a como pude y le dije, mauve. Ah, you said mauve. Y yo, ok, that's the color. Me dijo, repeat, mauve. Y él me ayudó a pronunciarlo bien. Y es un señor americano. Entonces, por eso le digo a veces la gente con. Si usted tiene chance de practicar, ellos son, pero súper lindos en ese sentido. Es raro que ellos lo juzguen o no. No, a veces, muchas veces tratan de ayudarlo. Así que no tengan pena. Y Lo eso es lo vamos a que pasa. intentar. A veces por pena, ustedes hacen bien el ejercicio, lo escriben y todo. Y a la hora de hablarles, como que, ay, y ya se traban. Y me he fijado que a veces lo dicen. Bien, a la primera y en la segunda ya no lo pronuncian igual. Es como que dudé y ya me trabé. Y yo creo que eso ha de ser lo que me comenta Joana. Entonces tienen que estar seguros de Sí. ustedes mismos también. Gracias. And Sí. practice. Have the chance to practice. If you and you're at home, you can practice with your kids, do it. Go ahead and do it. That's the best thing that you can do. And if you think that your pronunciation is not like really good, try to practice it more. Repetition is important. Hagan un ejercicio. Ahí tienen los audios de las conversaciones en la plataforma. Ahora que dice la compañera que ella se graba y después se escucha, trate de practicarla. De repente traten de no ver tanto lo que están leyendo, solo repítanlo. Y entre más lo repitan, vayan ustedes haciéndose a decirlo más rápido, y van a ver que hasta que lo digan lo más fluido que puedan. Y eso no es, ay, ya lo hice una vez, ya estuvo. Y de repente es que me meto en los breakout rooms y al minuto ya todos terminaron, pero ¿cuántas veces lo hicieron? One is not enough. Once is not enough. Practice, practice, practice as much as you can.
I see a hand raised. I think it was Alejandro. Yes, thank you, miss. Solo quería abonar a lo que dice Joana, que es muy cierto. Muchas veces tenemos todas las cosas en la cabeza y todas las palabras, así como que, pero creo que a mí me ha pasado. Muchas veces la posición de las palabras es la que no nos permite hacerla fluida una conversación, porque no sabes si va antes o después una palabra. Por ejemplo, no sé, el carro rojo, el rojo carro. Entonces no sabe uno unas veces en qué momento está la palabra antes o primero. Eso me pasa a mí muchas veces, que yo puedo tal vez tener una conversación muy pequeña y tal vez y el vocabulario no es tan extenso el que puedo tener, pero muchas veces a la hora de poner o colocar cada palabra, ahí es como que te quedas, ¿qué digo primero? Si digo que voy para allá, voy caminando para el trabajo, o digo que voy para el trabajo directamente. O sea, es ahí donde creo que nos confundimos muchas veces las posiciones de la palabra desde para hacer una oración. A mí me que quizás nosotros mismos, sí, es cierto. Nosotros pensamos primero en español y luego lo queremos traducir. Entonces, y a mí me ha pasado que cuando yo a veces estoy escuchando o estoy practicando, primero pienso la oración o la frase en español y luego quiero traducirla, pero realmente el inglés es una palabra, puede tener, tiene diferente significado y ese es el problema quizás de nosotros, que no ubicamos eso en el espacio, no ubicamos yes. Las palabras, both pero things. Pero lo estamos intentando. This is the important thing. A ustedes han llegado a un nivel bastante, ya caminaron bastante y el grupo está bien bonito como para que sigan, porque de repente se caen los grupos y ya es más difícil, ¿verdad? Volver a juntar gente que estén en el mismo nivel. Pero mayormente, pues yo les hablo en inglés, trato de hacerlo lo más lento y lo más claro que puedo para ustedes. Y no ha habido mayor problema. Siento que cuando es gramática sí les explico un poquito más en español. Ustedes también hablan inglés y se les entiende lo que están diciendo. Un problema es, ¿para qué está traduciendo en español lo que va a decir? Si ya tiene el vocabulario, sea poquito, sea más o menitos, pero lo tiene, ¿verdad? Deme un segundo. Creo que me hizo falta la vacuna de la influenza, porque me la puse antes de la pandemia, cuando la bulla esa, y no me había dado ni gripe. Pero ahora esta gripe que me ha dado, Dios mío, horrible. La tira en la cama. Sí, y ya me hizo la prueba y todo, y no, no es COVID, es a saber qué sea. Bueno. Teacher. Uh-huh. Is very important to read the grammar structure. Yes, it's important. Es importante la gramática, muy importante. Pero en realidad a veces ni siquiera se enfoquen mucho en eso, porque pasa, bueno, pasa una vez, nosotros estructuramos la pregunta. Por ejemplo, estaba una vez en un parqueo. Y estaba ahí, no quise entrar, era un Costco, entonces yo no quise entrar, me quedé en el parqueo. Y bueno, escuché que estaba llenísimo el lugar, no entré, me bajé y me quedé afuera del carro. Entonces escuché que otro carro salió y el del otro le dijo, "You leaving?" Solo hizo la entonación de pregunta, pero dijo, "You leaving." Entonces, si vamos, ya te vas. O te estás yendo, era are you leaving? Are you leaving? Entonces solo dijo, you leaving? Oh yeah, I'm leaving. Y ya se subió al carro, se fue y el otro agarró el parqueo. De hecho, va y uno como se quiebra la cabeza con la gramática, ¿verdad? Ajá. Yo he escuchado eso también a veces. Entonces, no se traumaticen mucho. Sí, es bueno que la aprendamos, la necesitamos. Pero lo mismo que hablaban ayer. Más que todo para escribir, ¿verdad, Miss?
Para Para escribir, si vamos a aplicar a un trabajo, si la vamos a necesitar para escribir correos, entonces la necesitamos, es muy necesaria. Pero ustedes ya se comunican en el idioma, ya lo hacen. Todos los que están aquí ya lo hacen. Entonces solo es de pulirlo, ver lo de la gramática, tranquilos, no se traumaticen. Y volviendo a lo que Alejandro decía, no es que todo va al revés en inglés. Entonces, eso ya no lo piensen así. Solamente es cuando yo voy a describir o voy a poner un adjetivo. Ese sí es caso diferente a nuestra estructura en español, porque yo digo sweater. Sweater es un noun, ¿ok? Un suéter, digamos, suéter. Es un nombre cualquiera. ¿Qué lo hace especial? color, Ahorita digamos los colores o el el estilo, diseño, el di el el diseño. diseño, digamos, oh, quiero un suéter navideño con diseño, como ella dice, navideño. Entonces nosotros primero ponemos el noun, el nombre, la cosa, el objeto, lo que sea, y luego el adjetivo. En este caso el adjetivo es navideño. Christmas. En inglés eso va al inverso. So you said Christmas sweater. Ajá. Siempre que usted va a describir el noun del que está hablando con algún adjetivo, es al inverso del español. Por ejemplo, decimos carro, carro nuevo. Quiero un carro nuevo. Carro nuevo. Ok. Carro es un nombre. ¿Qué lo está haciendo especial? ¿Cuál es lo que lo está describiendo? El estado Nuevo. es nuevo. Entonces, en inglés tengo que poner Random. primero eso, new New car. car. Solo en esas ocasiones es que... Sería que en inglés sería como la descripción primero y después como el sujeto. Ajá, es la cosa, el noun. Ajá. Y esa es la única diferencia. De ahí todo, ustedes ya saben la estructura de una oración. Si dice... yo voy al trabajo todos los días temprano. ¿Cómo es? I go to work every day early. Es similar, la misma estructura que en español. Pero si voy a hablar de una cosa, un noun es todo lo que nos rodea. Y si a esa cosa yo le voy a poner un adjetivo, ya sea el color, el tamaño, el estado, el estilo, el tamaño, entonces eso va a ir primero. Por ejemplo, pedimos un té grande, a large tea. Primero el tamaño y después el nombre de la cosa. Perdón, Así que, ¿sí? de que en el inglés primero va la descripción y después el sujeto, ¿y en qué otras situaciones va así? Solo en esa. Solo en esa. Solo en Y eso. ya de De ahí ahí todo lo las habla otras igual que en situaciones español. es igual al español. Todo se habla así como en español. Nada más en ese caso es que se invierten las palabras. Así que no pensemos que todo va al revés y que eso nos impida hablarlo. Solo Perdón. es ese caso. También en eso que dijo, Gracias. alerge, sí. A large T. Ahí primero va el size y luego el nombre del objeto. Aquí diríamos un T grande o un T 20, tamaño 20, lo que sea. Pero allá sería a venti T, a large T. Ahí también Digamos. se invierte, ¿verdad? Sí, igual si usted dice una soda en lata, o sea, la soda es el nombre, la cosa, el nombre común, ¿qué la hace diferente? Que la quiero en lata, no la quiero en bote, la quiero en lata. Entonces, eso, inglés, a canned soda. Ajá, una soda enlatada, a canned soda. Miss, y si, por ejemplo, es un café caliente, entonces es hot coffee. A hot coffee. A Excelente hot ejemplo. coffee. A hot coffee. Y es para todo lo mismo en cuanto a eso. Sí. Por ejemplo, usted quiere decir, a mí realmente me encanta el café. I really like coffee. ¿Verdad que era el mismo orden? Pero si yo quiero decir exactamente en qué estado, cómo me gusta el café, ya lo estoy describiendo, caliente. Entonces ahí sí le voy a poner primero hot coffee. I really like hot coffee.
¿Algo otra cosa que quieran discutir? Acuérdense que esto, la plataforma, ustedes la tienen que trabajar por su cuenta, si hay alguna cosita y todo, pero las clases son para aclarar dudas, no importa de lo que sea, ¿ok? En lo que se les pueda ayudar, aquí aclaramos las dudas. Así que cualquier pregunta es válida, es súper importante. Lo peor que pueden hacer es quedarse con sus miedos y con sus dudas, porque esas los van a aprisionar, les van a impedir avanzar y ahí se van a quedar. Les va a ser más difícil. Gracias, teacher. Ok. Any other question? Gracias, teacher. No, it's my pleasure. Ok. So, let's check the exercise. Vamos a chequear el ejercicio. ¿Cómo les debió haber quedado? Ok. Aquí están todas las respuestas y ahí pueden ir chequeando si les quedaron así. ¿Pueden ver las respuestas? Yeah. Yes. Muy bien. So for the first one, number one, I'm not crazy about French food. So you could have written, neither am I, or I'm not. Number two, I can eat any kind of food. So number two, you say, so can I, or I can too. Number three, I think Mexican food is delicious. So do I, or I do too. Number four, I can't stand greasy food. Neither can I, or I can't either. Number five, I don't like salty food. Neither do I, or I don't either. For number six, I'm in the mood for something spicy. So am I, or I am too. Then in number seven, I'm tired of fast food. So am I, or I am too. Number eight, I don't enjoy rich food very much. Neither do I, or I don't either. Number nine, I always eat healthy food. So do I, or you too. I can't eat bland food. Neither can I, or I can't either. ¿Les quedaron así? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, I'm glad to hear that. So, we are almost done. Ya casi terminamos. Solo voy a chequear asistencia. So, remember to turn on your cameras and say present when you hear your names. Amilcar Edgardo. Present, teacher. Angélica Yamilet. Angélica Yamilet. Celia del Carmen. Present, teacher. Thank you. David Alberto. David Alberto Martínez. Edson Stanley. Present, teacher. Thank you, Edson. Let's see. Next is Elena Noemi. Present, teacher. Thank you, Elena. Elvira Lorenza. En el grupo escribió, teacher. Elvira. En el chat, perdón, en el chat, sí. Elvira o... Oh, quiero ver. Okay. Elvira. Elvira. Ok. Good, Elvira. Ya se fue, creo. Ok. Bueno. Fernando Alberto. Present, teacher. Present. Thank you so much. Iris Elena. Iris Elena.
Joana Jessica. Present teacher, Joana Yesenia. Oh, perdón, Joana Yesenia. Thank you. José Daniel. José Daniel. Okay. José Fernando. Present teacher. Thank you. Karen Stephanie. Present teacher. Thank you, Karen. Carla Selena. Present teacher. Thank you. Carla Yasmin. Catherine Alejandra. Catherine. Kevin Alexander. Present teacher. Kevin. Present teacher. Okay, thank you. Nidia. Present teacher. Thank you. Oscar Alejandro. Present teacher. Thank you. Reina Elizabeth. Present teacher. Thank you. Ruth Noemi. Present, miss. Thank you, Ruth. Samuel Isaac. Present teacher. Thank you. Yancy Astrid. Yancy Astrid. Okay. All right. So that will be it for today. I hope that you enjoy your weekend and see you on Monday. Okay, have a happy weekend. Bye. See you. Good night. See you on Monday. Take care. Thank you. Bye.